para el coronavirus es precisamente la dificultad respiratoria. Yo me imagino que esa situación de Duquesa, los pacientes hipocondríacos y sin tener que serlo, que se han presentado de emergencia porque no pueden respirar, fruto de esta situación. Yo creo que esto hay que cogerlo en serio, porque lo de Duquesa no se trata del coronavirus. Esto es una incapacidad que tienen las autoridades de saber manejar esa situación de este basurero que da pena. O sea que esto es parte de una desgracia seria. Quemar un vertedero con todos esos productos químicos propios que producen, y ahora en medio de esta realidad, de esta pandemia, todo aquel que vuela eso no crea que va a respirar bien. O sea que hay que buscar una salida. Por eso yo sigo diciendo, en la parte real, estos gobiernos que nos han tocado a nosotros son incompetentes. Pero no es no por la incompetencia, es porque son poco humanos. Y además le preocupa muy poco el país. Por ejemplo, hoy cumple 57 años la constitución planteada por Juan Bosch en los 7 meses que le tocó ser gobierno en el 1963. Hoy deberían salir los periódicos alabando esa intención de Juan Bosch, de una constitución tan avanzada para el momento, que fue Balaguer. Tan pronto llegó Balaguer en el 66, esa constitución fue modificada en el acto. Me hubiese gustado ver un Gonzalo hoy, que creo que es del PLD, sí, es del PLD, repitiendo la frase de esa constitución. Pero yo no sé que Gonzalo en su vida nunca se imaginaba o se va a imaginar que Juan Bosch escribió y modificó la constitución. Y no solamente Gonzalo, el mismo Danilo. O sea, da pena que un partido creado por Juan Bosch, que le gusta tanto salir en los periódicos y pagar espacio pagado, ¿por qué no pusieron hoy la modificación a la constitución, los conceptos más revolucionarios? Porque no lo son. No son Juan Boschistas. No. El PLD presente no tiene nada, ningún tipo de relación con los principios de Juan Bosch. Pues un día como hoy, hace 57 años de la intención de una reforma que le costó, fueron los elementos teóricos que le sirvieron a los más reaccionarios del país para motivar a Estados Unidos, que Juan Bosch traía un comunismo tipo Cuba o cualquier país socialista. Y a Juan Bosch le dieron un golpe de Estado, precisamente basándose en que habían conceptos teóricos como es la modificación de la constitución de que Juan Bosch era comunista. Y lo que me duele es que ahora el PLD, que le gustan los espacios pagados, ¿por qué no pusieron hoy a Gonzalo a repetir frases de esa? Porque hasta Juan Bosch le tienen ellos miedo para identificarse con Juan Bosch, porque cree que eso lo perjudica. Porque aún todavía quedan cultura trujillista. Y como Gonzalo no tiene en su mente hacer ningún tipo de revolución, ni tiene en su mente hacer nada que se parezca a las intenciones de Juan Bosch, ¿para qué carajo va a hacer, la va a citar un día hoy? Gonzalo prefiere que eso se quede. Se quede así, así de sencillo. Señores, vamos a seguir
nuestro proyecto. Y miren qué noticia tan alentadora tenemos aquí. Miren, Iván, qué noticia tan interesante. La noticia de que tenemos esperanza de que esto va a mejorar y que esto pasará. Esta noticia de que aliviarían, anunciará otras medidas que aliviarán no, a los contribuyentes, no es lo que yo quería realmente. La noticia que yo quería publicar es esa vaina de los contribuyentes. Esto es un grupito que se beneficia. Esta es la que yo quiero. Los datos sobre el virus son alentadores. Baja mortalidad. Recuerden lo que le vengo diciendo. Esto no es un problema de hablar bonito. Esto es un problema de realidad. Los numeritos, igual que los peloteros. ¿Quién es mejor? De Marichal y de Pedro Martínez, no. Miren los numeritos. Entonces los numeritos dicen que ha mejorado la situación de la pandemia. Ahora, esta mejoría se torna peligrosa porque la gente, tú debes de llevarle aliento, pero la gente lo que hace es que multiplica la indisciplina. Entonces tú te preguntas, ¿qué es mejor? No darle la noticia de que hay mejoría, porque en la medida en que tú le hablas, hay un chin de mejoría, la indisciplina sube. Porque en China, y no me preocupa que ustedes sientan que repito mucho a China, pero es los datos de China, es lo que me hace repetir a China. Los datos confiables que China ha dado. Ya China lleva unos cuantos días sin coronavirus en la ciudad de Wuhan. Pero ahora es que los chinos están aplicando disciplina. Disciplina con los niños, disciplina con el vestido, disciplina con la mascarilla. Ahora que están resolviendo el problema, ahora que hay que aplicar disciplina. Pero es que aquí la democracia no tiene instrumento. La democracia no aporta nada para que la gente, por educación, por principio, actúe como actúan los chinos. Para eso se necesita un socialismo. No podemos tenerle miedo al socialismo. No le vamos a coger miedo, porque el socialismo de ahora no es el que nos hablaba a los americanos, de un socialismo ateo, anti Dios. Eso es mentira. El socialismo no te quita la fe. El socialismo permite que tú sigas practicando tu fe. En China hay iglesia. En China hay iglesia evangélica, hay iglesia católica, pero algunas veces hay pastores evangélicos que se prestan a darle datos a la iglesia. Y ya los chinos, no es al pastor, es a el trabajo que hace ese pastor a favor de Estados Unidos. Pero la prensa sale que los chinos están condenando la creación de iglesia evangélica. No, eso no es cierto. Una iglesia católica. En China hay iglesia católica, en China hay iglesia evangélica. Si usted hace lo que tiene que hacer con respecto a la fe, usted no tiene problema ni en China ni en Cuba. Si no, pregúntenle a Padre Moncho, que vivió, Padre Moncho vivió en Cuba. No sé qué tiempo, pero el Padre Moncho vivió en Cuba. Y puede ser un testimonio de que en ninguno de esos países se impide la fe. O sea, que ya no nos vengan con el numerito que el comunismo impide la fe. No, eso no es cierto. El comunismo es algo que se parece a Cristo. El comunismo es algo que se parece a Cristo. Inclusive
la historia recordó.